Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Perfecto, perfecto. Listo. Vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación de la tarde de hoy, 10 de agosto del 2022, y vamos a compartir todo lo que tiene que ver con tecnologías Skyway, todo lo que tiene que ver también a través de nuestro fondo de inversión. Nuestro fondo de inversión de Skyward Community. Bueno, por acá ya estamos ahora sí, por acá en sala. Bienvenidos a todos. Voy a compartirles acá la información, voy a compartirles por acá pantalla para que podamos ver. Recuerden que hoy vamos a ver la segunda parte, la segunda sesión de nuestras presentaciones que hacemos todos los miércoles a la 1 de la tarde, Colombia. ¿De qué vamos a hablar nosotros específicamente? Nosotros hacemos acá más que un conversatorio, es un entrenamiento, una capacitación para todas las personas que quieren crecer su negocio a través de Skyward Community. Vamos a ver pasos sencillos que conducen al éxito en esta segunda sesión, porque la primera la realizamos hace 8 días atrás. Vamos a hablar de todo lo que nosotros podemos desarrollar dentro de nuestra compañía y podemos vernos beneficiados con la misma. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Hace ya en marzo completé 5 años de haber cambiado el rumbo de mi vida. ¿En qué sentido? Que sencillamente cambié de trabajar en sistemas tradicionales a trabajar en sistemas a través de Internet, como es el caso puntual de nuestra compañía Skyward Community, en donde trabajamos negocios a negocios digitales, donde nosotros podemos compartir una información de valor y poderle transmitir y duplicar todo esto a muchas más personas que quieran vernos, escucharnos o saber de todo lo que nosotros estamos desarrollando y que lo podemos hacer desde cualquier lugar del planeta. Sencillamente tenemos que tener una conexión a Internet y poderlo hacer. El día de hoy les estoy compartiendo esta información desde el municipio de Gigante Huila, en donde pudimos venir acá a compartir el día de ayer un entrenamiento y una presentación con los socios de acá de este municipio. En la noche de hoy estaremos en otro municipio, mañana en otro, incluso departamento. Y la otra semana estaremos en otro departamento de Colombia. La idea es que estamos haciendo unas correrías precisamente duplicando la información e invitando a las personas que cada vez conecten más con todo lo que estamos desarrollando en tecnologías Skyway. Iniciemos por acá dándole un pequeño recorderis a todo lo que vimos la semana pasada. Sencillamente, cuando nosotros estamos hablando de duplicación, cuando estamos hablando de crecimiento de equipos, pues necesitamos hacer eso, comenzar a conectar con personas que quieran desarrollar igual o mucho mejor el trabajo que nosotros estemos llevando a cabo. ¿A qué hago referencia? Que si yo quiero construir un negocio exitoso, definitivamente tengo que enfocarme en buscar personas, miembros que quieran ser partícipes de este desarrollo y que quieran ir de la mano junto a nosotros. Y que ojalá se la podamos soltar rapidito porque ellos van a ser personas con mayor grado de compromiso, que puedan hacer las cosas todavía mucho mejor de las que uno las puede hacer, para que así podamos crecer exponencialmente. Que una de las recomendaciones que nosotros hacemos, o normalmente trabajando en los sistemas de marketing en red, pues lo que nos recomiendan es que siempre arranquemos equipos de por lo menos 5 personas totalmente dedicadas, a las cuales vamos a acompañar, a asesorar, a guiar, para que puedan desarrollar el crecimiento de sus estructuras dentro del equipo de trabajo. Así como lo muestra en la gráfica, 5 personas que estén comprometidas a desarrollar el negocio y poderlos acompañar por lo menos en 3 niveles en profundidad. O sea que para nosotros sería un cuarto nivel. ¿Para qué? Sencillamente para que ellos hagan el mismo trabajo que nosotros estamos haciendo y así posteriormente, pues va a ser mucho más fácil nosotros ir y buscar nuevas o un nuevo equipo y volver otras nuevas 5 personas para ir creando grupos de trabajo y poder seguir creciendo exponencialmente. Perdón. Que en lo particular, soy de las personas que le gusta mucho el trabajo también a través de redes sociales y a través de programas que nos faciliten la conectividad con muchas más personas. Como ejemplo, los webinars, los Zoom, los en vivo en diferentes plataformas para que la gente se pueda conectar y que ellos desde cualquier lugar del planeta sencillamente se puedan enterar. Y muchas veces tenemos mayor acogida.
Ejemplo, acá en estos podemos llegar a grupos de 55, 25, 30, 60, 80 personas. Esperamos pronto poder ser unos grupos mucho más grandes y ojalá nos tengamos que separar salas de más de 1.000 personas. Pero esto es un proceso que lo vamos creando poco a poco, porque sé y estoy seguro que cuando la gente, la gran mayoría de gente se dé cuenta de lo que nosotros estamos realizando y que conecten con la visión, pues nos vamos a quedar sencillamente sin capacidad en las salas para poder albergar a todos los que quieran ver, conocer y difundir nuestra información. Que dentro de eso mismo lo que hablábamos es que es importantísimo hacer duplicación, pero del sistema en sí, de la información oficial de la compañía, porque muchos podemos tener diferentes estilos de trabajo, pero lo importante es que compartamos la información oficial de la empresa. Que nosotros como patrocinadores tenemos siete tareas indispensables para poder crecer. Una es el tema de los objetivos, enfocarnos, dedicarnos a cumplir objetivos. Lista de contactos, manejo del tiempo, perdón. Llamadas frecuentes a todos los socios, hacer presentaciones, poder hacer seguimiento a todo lo que estamos desarrollando y resolver inquietudes a las personas que nos las vayan planteando a lo largo del camino. Esas son siete tareas específicas y clave que tenemos nosotros como patrocinadores o como los líderes de grupos para que podamos empezar a guiarlos, enseñarlos y compartir toda la información pertinente. Vamos a ir por acá más adelantico, porque todo esto, como les digo, es un resumen de lo que vimos en la sesión pasada. Acá, como vemos en esta gráfica, si nosotros trabajamos de manera disciplinada todo lo que les estoy informando, pues sencillamente va a ser mucho más fácil el crecimiento exponencial dentro de nuestro negocio. Que a medida que vamos conociendo muchas, muchas más personas, pues sencillamente todo eso se va a ver reflejado también en ingresos económicos. Que todo eso, como nos lo muestran en nuestras imágenes, pues vamos a tener como resultado o de todo lo bueno y todo lo que estamos nosotros realizando, pues que nos va a llegar el dinero. Vamos a ir directamente entonces acá, en donde iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Hoy quiero comentarles en esta segunda sesión precisamente que acá es donde vamos conectando con los sueños de las personas, acá es donde nosotros vamos compartiendo con cada uno de ellos y conectando con esa visión, con todo lo que ellos están desarrollando, con todo lo que ellos creen y quieren de nuestra compañía. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Sencillamente porque es que es una manera práctica de nosotros también poder llevar a cabo el desarrollo de todo lo que vamos creando, plan y difundiendo. Hay muchas personas que conectan con la idea de poder viajar, de disfrutar, de manejar su tiempo a su acomodo, como cada uno de ellos quieren. Pues acá con nuestro negocio sencillamente lo podemos realizar. Podemos conectar con las personas para que puedan cumplir con esos sueños y que puedan hacer las cosas. De eso se trata este tema de duplicación, en donde nosotros podemos compartir con las personas y los podemos guiar para que ellos puedan alcanzar sus sueños y que puedan desarrollar todas las cosas que desean. Acá les voy a compartir un pequeño video precisamente porque yo conecté con esta visión de negocio haciendo referencia a eso, a conectar con mis sueños y cuáles eran mis sueños. En la sesión pasada yo les comentaba que yo era de los que trabajaba en oficina y que sí, gracias a Dios tenía muy buen trabajo, tenía muy buenos compañeros, muy buenos jefes, muy buen salario, pero llegó el momento en que yo decía, pero yo no quiero estar metido acá todo el día, yo lo que quiero es también poder viajar, poder disfrutar, poder estar en otros lugares. Permítanme un segundito por acá. O a ver, creo que ya regresamos nuevamente. Poder estar en diferentes lugares, poder hacer diferentes actividades, poder hacer diferentes cosas a mi ritmo, al ritmo que yo quería desarrollar todo este tipo de actividades y desarrollar todos estos negocios para poder seguir compartiendo con la gente. Pues bueno, acá les quiero compartir un poquitico de esa conexión con ese sueño que yo tengo y se los quiero mostrar de la siguiente manera. En este momento yo me encuentro, como les digo, en el municipio de Garzón. Y de Gigante Huila, perdón. Y desde acá estoy logrando también ir a ver lugares como estos, en donde yo puedo ver unos diferentes. Permítanme a ver si me lo deja compartir, que estoy viendo que no me está dejando como compartir esa pantalla. Denme un segundito, que quiero ver si me va a dejar compartir esta pantalla. Listo. Ya se las quiero compartir. Denme un segundo. A ver si sí, no la veo, pestaña completa.
Espérenme, pues, este micrófono. Espérenme, a ver. Que creo que no me va a dejar compartirles lo que quiero mostrarles. A ver. Si me deja hacerlo. En un segundito, a ver si me deja compartírselos. Creo que sí, ahora sí. Acá les quiero compartir esto, mire. Esto simplemente acabo de realizarlo ahorita en la mañana. ¿Por qué? Porque a medida que uno va viajando, que va conociendo, que va compartiendo con los socios en diferentes lugares del planeta, pues sencillamente lo podemos hacer y en ese proceso ir disfrutando de nuestra vida, ir disfrutando de todo lo que estamos haciendo. Entonces, miren, acá se los comparto brevemente. Hola. Listo, ya me dicen que volvió el sonido. Les estaba diciendo que esa imagen que les estaba compartiendo precisamente es de un lugar que logré visitar en la mañana de hoy, acá en el municipio que me encuentro compartiendo la información con otros socios. Eso es lo que a mí me encanta de este negocio, porque es que yo lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Y yo programo las reuniones de tal manera que a medida que voy pasando por diferentes ciudades, pues tenga la oportunidad también de conocer los lugares a los cuales voy visitando, los lugares donde voy conociendo para poder también disfrutar de todo esto. Y esos lugares, así como el que les mostré, porque me encanta conectar con la naturaleza y eso es una de las cosas que me encanta de Tecnologías Skyway, que sencillamente lo que estamos haciendo es eso, lograr proteger nuestro planeta, lograr proteger la naturaleza y nosotros, por eso conectamos con esta visión. Pero bueno, vuelvo y les comparto por acá la presentación para que sigamos adelante. Por eso les digo que hay que conectar con la visión de las personas, con sus sueños, con lo que ellos anhelan, porque muchas veces las personas dicen que quieren tener mejor calidad de tiempo, mejor calidad de vida. Y nosotros acá con nuestro negocio, como se los he venido mostrando, planteando, pues sencillamente podemos llegar a alcanzar altas metas, grandes beneficios y compartiendo y aumentando cada vez más la población o la comunidad de Skyward Community. Que muchas personas comienzan a vibrar bajo nuestra energía, bajo nuestra comunidad, y muchos más van a empezar a dar un sí en todos estos procesos. Que obviamente vamos a ver ahora ese séptimo paso que les comentaba desde la sesión pasada, en donde debemos aclarar o resolver precisamente las objeciones que la gente nos plantea permanentemente. ¿Qué tipo de objeciones? Son muy frecuentes cuando nosotros hacemos este tipo de presentaciones. Palabras como, es que eso no es para mí, es que no tengo tiempo, es que voy a ver cómo te va a ti primero, lo voy a pensar, parece una pirámide. Voy a investigar y posteriormente le informo si tomo o no la decisión. Frecuentemente eso nos plantean a nosotros cuando les presentamos el negocio, ¿verdad? Pues sencillamente es porque la gente tiene confusión, porque tiene inquietudes, porque tienen dudas. Pero para eso nosotros podemos desarrollarlo y a medida que nos hemos capacitado y entrenando todo el proceso que nosotros desarrollamos con Skyward Community, pues podemos sencillamente manejar técnicas como esta. Hay diferentes técnicas, pero esta es una para resolver el tema de objeciones. ¿A qué hace referencia la técnica de Benjamin Franklin? Sencillo. Ustedes simplemente después de haber realizado una presentación, de haberle planteado el negocio o la oportunidad a las personas, sencillamente al final le van a hacer la pregunta de si les queda alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Ojo, antes de hacer esa pregunta,
de pregúntenle también qué fue lo que más le gustó de la presentación que ustedes realizaron. ¿Por qué? Porque si ustedes simplemente le preguntan, ¿les gustó? La gente por decencia normalmente les van a contestar que sí. Pero ustedes pueden hacerles son preguntas más directas. Aquí hago referencia a esa pregunta. Cuéntame qué fue lo que más te gustó de la presentación. Habrán personas que dicen que conectaron más con la visión de la tecnología, otros con el tema de preservar el ambiente, otros definitivamente conectan con poder duplicar y generarse en ingresos, otros en hacer un ahorro para su futuro. Entonces, dependiendo de todo el tipo de presentación que le haya realizado, pues les preguntamos eso, que cuál de todas las cosas que vieron en la presentación fue la que más le llamó la atención. Posteriormente les podemos hacer esas consultas, qué dudas, qué inquietudes, qué objeciones tienen. Las personas esperamos que no sean más de 5 dudas o preguntas que nos puedan realizar. ¿Por qué? Porque si obviamente les hicimos una muy buena presentación y hemos sido claros en la información, pues lo que esperamos es que no hayan objeciones. Ahora bien, si las hay, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mejorar también nuestras presentaciones, a mejorar la manera de explicar todo lo que nosotros le queremos compartir a la gente. Y aparte de eso, pues sencillamente vamos a darles la solución y podemos compartir e interactuar también con ellos. La idea es que cojas un documento o una hoja de papel, lo dividas a la mitad y en la parte izquierda vas a colocar todo lo que son las objeciones y en la parte derecha vas a empezar a responder con argumentos a esas objeciones. Entonces, por ejemplo, a mí frecuentemente la gente me dice que si definitivamente estoy feliz de haberme retirado de trabajar en la empresa después de verme que durante varios años trabajé en una compañía en donde tenía muy buenas condiciones, como se los dije, y que si yo no me arrepiento de eso, que porque no, si no es muy difícil estar trabajando como independiente en este tipo de negocios, así muchas veces me hacen ese tipo de objeciones o preguntas. Y sencillamente yo les digo, ¿saben qué? Lo único que quiero es poderles compartir la información o se la aclaro a las personas que me lo hacen de manera puntual y les digo, yo normalmente vivía en un ingreso lineal, que ese ingreso lineal es como normalmente vivimos la gran mayoría de personas, ya que hace referencia a ese ingreso lineal, a que nosotros en un ingreso lineal tenemos un retiro o una jubilación, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos por lo menos todos. Pero que para poder llegar a cumplir con ese tiempo de retiro o jubilación debo trabajar mínimo 30, 40 años, ¿cierto? Que por lo general debo trabajar de 8 a 12 horas al día, que manejo un horario fijo, que tengo unos ingresos limitados porque dependemos de un salario y que nuestra vida es controlada por otros. Claro, si está el jefe, si está el coordinador, si está el tutor, o así usted sea el jefe dentro de una empresa, si no es el dueño, usted está trabajando para el dueño. ¿Listo? Para que tengan eso presente. Y si usted es el dueño y sigue todavía trabajando ahí, tal vez es porque definitivamente lo hace por pasión, por gusto. Porque normalmente los que ya son dueños de grandes empresas ya normalmente procuran no trabajar incluso dentro de la compañía. Ya trabajaron, ya hicieron lo que querían hacer y lo que hacen es designar un gerente de sus empresas para ellos poderse dedicar a vivir de su inversión, de su negocio, literalmente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si estás en esos niveles, te felicito. Y son personas que definitivamente también siguen buscando oportunidades en donde ellos también pueden colocar recursos para diversificar también sus inversiones, sus ganancias. Entonces, ténganlo presente a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué yo tomé la decisión, Joelmer Herrera? Primero que todo, por lo que les comenté, porque uno de mis sueños es poder viajar por diferentes partes del mundo y poder disfrutar de la vida. Y eso es lo que he logrado hacer. A hoy, trabajando con Skyward Community, les puedo decir que ya he visitado más de 7 países, cosa que no logré hacer durante el tiempo que trabajaba en una compañía. Y que adicional a eso, yo puedo acceder a todos estos beneficios teniendo ingresos residuales, porque esos son los beneficios que nos ofrecen las redes de mercadeo y en este caso nosotros, acuérdense que trabajamos una metodología de crowdfunding, pero que adicional a ese crowdfunding tenemos un plan de mercadeo en el cual nosotros podemos tener unos beneficios por desarrollar estructuras en red. Dentro de todo esto, en los ingresos residuales, podemos tener independencia financiera. Nosotros nos podemos retirar en 2 o 5 años si lo hacemos de manera disciplinada y somos juiciosos a la hora de ir trabajando. Que nosotros podemos trabajar de 1 o 2 horas al día, pero ojo, eso no, como se los dije en la sesión pasada. No es que simplemente usted se retire de trabajar y pretenda estar con 1 o 2 horas al día ya generarse los ingresos mayores a los que tenía o mejores.
Puede que sí, puede que usted sea una persona demasiado pila y con 1 hora, 2, 1 o 2 horas al día que trabaje, puede poner a trabajar muchas veces en automático todo este negocio. ¿A qué hago con referencia? Que usted simplemente trabaja 1 o 2 horas al día de la siguiente manera. Ejemplo, 1 hora la dedico simplemente para hacer llamadas telefónicas, aunque es muy poca porque si nosotros estamos haciendo llamadas telefónicas a los contactos, pues normalmente nos demoramos mucho. Dos, que normalmente usted puede empezar a programar presentaciones, videos, tutoriales, aplicaciones y las puede dejar de una vez almacenada y las puede ir rotando en diferentes días. Entonces, hay programas o incluso no también en ejemplo en Facebook, usted puede dejar cargados videos de manera previa para que en tal día, tal hora, se activen y se publiquen solos. Entonces, tenga en cuenta ese tipo de cosas porque sí, realmente lo puede hacer, pero cuando usted está iniciando, lo más seguro es que con 1 o 2 horas diarias no le va a dar el beneficio o el resultado que usted tiene. Hablamos de un horario flexible, claro, si es que usted es el que va a organizar su tiempo y es usted el que va a decir y va a definir en qué horarios quiere organizar, quiere trabajar y quiere desarrollar sus actividades. Ejemplo, el día de hoy, yo sé que tengo un compromiso conmigo y con toda la comunidad de Skyward Community para compartirles esta información de valor que cada 8 días se las comparto. Que definitivamente estos horarios es porque yo así lo acordé con la compañía. No es que la compañía me haya dicho es que tiene que hacerlo, no, precisamente estos negocios es para generarle usted una libertad de tiempo, para que usted tenga un horario flexible, que si usted es una persona, tengo varias socias y varias conocidas que son señoras ama de casa y ellos tienen sus obligaciones con sus hijos, entonces ellas que dicen es que esto para mí es perfecto. ¿Por qué? Yo me tengo que levantar temprano, alistar y despachar a mis hijos para el colegio y durante las mañanas pues estoy sola. Entonces ese es el momento en que yo puedo aprovechar para mis actividades personales. Y dentro de mis actividades personales, pues le estoy dedicando tiempo a promover y a manejar el sistema y aprender de Skyward Community, de ahí genero mis ingresos. Entonces los voy generando sin ningún problema. Y en la tarde, sencillamente, ya espero a mis hijos, puedo compartir con ellos, acompañarlos en sus tareas y a la par ir haciendo otras actividades de las cuales yo también necesito. Entonces, de esa manera pueden organizar sus horarios. Que es una persona que le gusta ir por el mundo, viajando, conociendo, como. Es lo que yo he venido haciendo y cada vez quiero dedicarle mucho más tiempo a eso. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo estoy haciéndolo? Sencillamente puedo ir acompañando equipos de trabajo, compartiendo con la gente y sacando espacios para poder disfrutar y conocer de los lugares por los que voy. Cada quien lo puede mirar de la manera como puede acomodársele y precisamente para eso dice la palabrita flexible, flexible, es que somos un horario flexible. Que el ingreso es ilimitado, claro. Puede que sea mucho, puede que sea poco, puede que sea constante. ¿De qué depende? Del juicio y la disciplina que usted esté colocando al desarrollo de su trabajo. ¿Por qué? Porque si usted es una de las personas que simplemente se dedican acá a crear y crear y crear contenido, pero no lo publican, pues hombre, algo está haciendo mal, ¿verdad? Si definitivamente tiene que quiere tener una independencia financiera, pues obviamente va a necesitar primero trabajarle con dedicación para poder tener ingresos limitados que le genere esa independencia. Y esto es de las cosas también más importantes bajo estos modelos, que tomamos el control de nuestras vidas. ¿A qué hacen referencia de que tomamos el control de nuestras vidas? Sencillo, porque es que usted es el que está tomando la decisión y usted es el que está definitivamente llevando las riendas de su vida completa. No depende de un jefe, no depende de nada. ¿Qué necesita acá? Tener claras las reglas de juego que tenemos dentro de la empresa. Y haciéndolo así, pues sencillamente las cosas le van a fluir. Que tenemos muchos beneficios para los que trabajamos en las redes en línea, en marketing. ¿Por qué? Porque somos globales, porque nos facilita la expansión en cualquier parte del mundo, como yo les he contado. Yo no es que conociera a un montón de gente que hoy por hoy tengo en mis estructuras de trabajo. Muchos se enteraron por mis redes sociales, por un voz a voz, por otras personas, y ni siquiera están en Colombia, están en otras partes del planeta. Pero ellos lo hicieron conectar y compartir con mi comunidad y están en diferentes lugares del mundo, normalmente son de comunidad hispana, pero que están en diferentes países. Que es más económico, que se puede medir, que es adaptable y flexible, que dentro de todo esto estamos hablando de que permite crear una comunidad. Y nosotros somos una comunidad con Skyward Community. Y podemos ir cada vez conociendo a más y más personas dentro de este negocio. Que definitivamente tenemos que aprender y tenemos que ser juiciosos y disciplinados con lo que nosotros estamos conociendo acá para poder crecer.
que nosotros tenemos los argumentos suficientes para podérselos mostrar a todas las personas o hasta los escépticos qué es lo que estamos haciendo y desarrollando para poder dar solución a las problemáticas a nivel mundial en temas ambientales y protección de nuestro medio ambiente. Que definitivamente, como se los dije antes, que vamos a lograr conectar con personas que estén en nuestra misma frecuencia, en nuestra misma vibración, para poder seguir avanzando y logrando cumplir con nuestros sueños y nuestros objetivos. Pero ojo, pilas a esto que les voy a decir. La duplicación es uno de los vehículos más potentes para poder ustedes tener resultado. Porque si ustedes duplican, comparten información, pues van a tener muchos más beneficios y van a lograr conseguir personas que ellos también conecten con la visión, vayan trabajando, y usted en ese momento es donde empieza de pronto a bajarle un poquito el ritmo, a trabajar menos tiempo para poder dedicar más a su vida personal o a su vida espiritual o a lo que usted desee definitivamente. Pero tengan esto demasiado presente. Si la duplicación es el vehículo más potente que tenemos, pero no la sabemos utilizar ni la aplicamos, sencillamente sucede eso. Usted puede tener el mejor vehículo de la historia, el más potente, el más bonito, el más atractivo para todos. Pero si usted no lo sabe manejar, sencillamente lo va a estar viendo, pero no lo va a poder disfrutar en su máxima expresión. ¿Yo qué saco con tener un vehículo de alta velocidad y no poderlo disfrutar o por lo menos manejar o poder sentir esa fuerza de ese motor en el movimiento? No, lo que yo tengo que hacer es aprenderlo a conducir, tener el respeto por él y poderlo duplicar de la manera que necesito duplicar para poder crecer de manera exponencial. Entonces, ojo, no es que vayan a dejar su carrito de la duplicación por ahí guardado en cualquier lado sin aprovecharlo y sacarle el jugo al máximo. Y nosotros sí que tenemos los mejores vehículos, ¿cierto? Sistemas de transporte de tecnología Skyway. Acuérdense que los utilizamos para transporte masivo o transporte de personas y para transporte de mercancías. Estamos dando la solución perfecta para ayudar a la movilidad de nuestro planeta. Que si definitivamente nosotros vamos conectando con estas personas y con todos los que van en nuestra misma sintonía, sencillamente el dinero va a ser una consecuencia de nuestros buenos actos y de nuestro buen trabajo. Y definitivamente vamos a empezar a cambiar y a tener una calidad de vida o mejorar nuestra calidad de vida para que lo tengan muy atentos. ¿Qué más de uno saben? Que eso lo he logrado, viajar, conocer, disfrutar. Y eso, ejemplo, estas son las fotos que yo tuve en mi ida en el 2019 a Bielorrusia, donde conocí al ingeniero Anatoly Yunitskiy, donde viajé junto con mi hermano, donde compartí con socias como Alzu, que son de las personas con las que trabajamos de manera activa todos estos procesos dentro de nuestra compañía. Todo esto lo estamos desarrollando nosotros, todo esto lo podemos vivir y todo esto lo podemos disfrutar. Y vamos a hacer de que muchas más personas hagan parte de todo lo que estamos creando. Que definitivamente vamos a colocar esos objetivos, a tener esa lista de contactos que nos pueden ayudar a cumplir con esos objetivos y vamos a simplemente ir en crecimiento en diferentes aspectos, personal, económico, espiritual. Acá comenzamos a cambiar el rumbo de nuestras vidas, que tienen que ser muy disciplinados con esto. ¿Por qué? Porque ustedes, para poder crecer, no lo hacen solos, ustedes necesitan de las personas, ustedes necesitan de sus socios, aliados estratégicos que tengan en este proceso. Y para eso ustedes deben de darle un seguimiento inmediato a medida que los va contactando. Debe cumplir con lo que acuerda con esas personas. Debe aprovechar los distintos medios para estar publicando de manera permanente todo lo que usted desarrolla dentro del negocio. El tiempo es valioso. Recuerden que es de las pocas cosas que nunca regresan en la vida. Tiempo que usted dejó perder, tiempo que nunca lo va a recuperar. Sea amable con las personas. Contacte a sus prospectos con buenas razones. No simplemente con que se le vea la gana de ganarse una comisión, no, realmente cuéntele las oportunidades que tenemos y la visión completa de nuestro negocio. Contacte a sus prospectos con buenas razones, como se los digo. Sean perseverantes y midan sus resultados. ¿Cómo pueden medir sus resultados? Sencillo. Si usted necesita pagar los servicios de su apartamento y este mes no tuvo con qué, es porque no está trabajando con disciplina, porque tiene todas las herramientas, tiene las capacidades, tiene los medios, tiene la empresa para poderlo desarrollar y no debería estarle preocupando el dinero.
que si nosotros somos juiciosos y contactamos a los prospectos, a los que nosotros hemos hecho alguna presentación o alguna, de alguna manera les hemos compartido información, si le hacemos el seguimiento en las primeras 24 horas, podemos llegar a tener un resultado de 70%. Si dejamos pasar hasta 4 días, el resultado baja hasta el 24%. Y si nos acordamos por allá mucho más adelante, incluso después de 10 días, lo más seguro es que las personas puedan perder el interés y puede que llegue a tener una efectividad tan solo de un 7%. ¿Por qué esperarnos a tener un 7 o un 24% teniendo la posibilidad de tener un 70% de éxito? Pilas a eso, ténganlo muy en cuenta y a crecer en nuestra compañía y a hacer la comunidad cada vez más grande y lograr tener mayores ingresos aprovechando y manejando nuestro tiempo. Y vamos a conectar con las personas para que cada vez sean muchas más las que nos den una respuesta de un sí quiero ser parte y dígame dónde me registro para ser parte de Tecnologías Skype. Así que todo eso era lo que les quería compartir en esta segunda sesión, pero sencillamente acá dejo de compartir y les voy a mandar directamente también a nuestra página virtual, a nuestra oficina virtual dentro de la compañía, y acá les quiero compartir lo siguiente. Recuerden los beneficios de nosotros ser partícipes de la empresa. Nosotros, adicional a que estamos creando nuestro, adicional de que estamos construyendo un futuro, una libertad financiera para nuestro futuro, pues estamos creando un legado no solo para nuestras propias sangre y descendientes, sino para la humanidad entera. ¿Qué cosas nos dicen y que les cuento para que ustedes permanentemente lo tengan en la cabeza a la hora de contarles de esto a diferentes personas que quieran ser parte de nosotros? Noticias tan importantes como todo lo que nos van publicando a diario. Miren, sencillamente representantes de la exposición Mobility Life en el centro de pruebas de Charger. ¿Qué es esto? Por acá nos cuentan más. Anatoly Yunitsky discutió con el equipo de la instalación de los rieles en Charger. ¿Qué discutió? Pueden entrar y mirarlo. ¿Qué tenemos? 5 razones para competir por los premios en la segunda etapa del desafío de Skyward Community. Son incentivos que la compañía nos da para que podamos seguir creciendo nuestros equipos de trabajo. Pilas a este, rostros del futuro. Si nosotros le damos clic acá en SWC, que es nuestro logo oficial, podemos encontrar toda la información, pero desde nuestra oficina virtual para que sea la más actualizada. Permítanme acá, les voy a compartir precisamente eso. Miren, voy a ingresar a mi cuenta. Entonces, primero ingresamos a la cuenta para poder ver qué es lo que tenemos y cómo nosotros nos podemos ir moviendo. Permítanme acá, les coloco, porque voy a ingresar a mi cuenta para poderles enseñar todo lo que estamos creando. Denme un segundo, coloco el Google Authenticator. Porque por temas de seguridad, pues yo lo tengo definido así con esa, con esos parámetros adicionales de seguridad. Un segundo. Un segundito que no me dejó. Por acá. Ya saben ustedes que tenemos que ingresar primero con el correo, después con la contraseña que previamente hemos puesto. Acá en este caso le estoy dando que no soy en rol, le estoy dando ingresar, le estoy dando... permíteme ver qué está pasando. Es que por la emoción de poder ingresar a la página y compartirle se me queda pegada una letrica y no me daba. Pero ahora sí me está pidiendo el Google Authenticator. Entonces simplemente coloco los números que ya ustedes saben que cada minuto va cambiando. Pero, a ver qué dice mal, coloqué el número del que no era. Acá, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Listo. Ingresamos a nuestra oficina virtual. ¿Y qué vamos a encontrar acá en nuestra oficina virtual? Miren. Cuando ingresamos a la oficina virtual, lo primero que nosotros tenemos acá es esto, donde nos están informando de esto, de esta competencia que tenemos y que nos quedan tan solo 35 días. ¿Qué es? Es una oportunidad donde nosotros podemos participar por
1 millón de participaciones, valga la redundancia, y tenemos también la disponibilidad de poder viajar a viajes a República Dominicana. En este caso, yo tengo unos cupones activos que se los puedo compartir a personas que tengan mi primera línea, que esto es algo que la compañía nos ofrece para poder incentivarnos, sea nosotros o sea nuestros socios directos, los cuales pueden adquirir un paquete y le podemos dar el 100% sobre ese paquete que adquirió, si utiliza los cupones que de pronto, en este caso, yo le pueda dar directamente a un socio en línea directa. Si ustedes quieren conocer más de esa información, vayan a mis inversiones, mis cupones, y ahí les van a dar la descripción de cómo los pueden adquirir y cómo los pueden tener. Ojo, hoy es miércoles. Esta promoción termina para el tema de hora Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, el 12 es el viernes, viernes 10 de la mañana, hora Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, se termina esta promoción. ¿De qué es esta promoción? Sencillamente es la promoción de Rostros del Futuro, que la mayoría de ustedes ya la conocía, porque ya ha salido en 2, 3 ocasiones anteriormente. Que en esta oportunidad nos está dando 450 mil participaciones por $5,000. Por $5,000, 450 mil participaciones. Lo puede pagar a contado o lo puede pagar en 5 cuotas de 500, en 10 cuotas de $500 para completar los $5,000. Así que no lo tiene que pagar de manera tradicional, como siempre se pagan en 5 cuotas todos los paquetes a plazos, sino que lo puede pagar, y acá tenemos el beneficio de pagarlo en 10 cuotas de $500 mensuales. Y le van a entregar las mismas 450 mil participaciones. ¿Esto qué nos dice? Sencillamente que nosotros podemos tener un beneficio de más de 200 mil participaciones de lo que dan de manera tradicional. Porque de manera tradicional, un paquete de $5,000, si lo pagamos a cuotas de 5 cuotas de $1,000, tan solo nos da 165 mil participaciones, como lo ven aquí. Que si lo compramos de contado, esos $5,000 nos van a entregar 175 mil participaciones, pero que con esta oferta que les estoy mostrando acá de Rostros del Futuro, nos van a dar son 450 mil participaciones. Ténganlo muy presente, porque esto ya está a puerticas de que se termine estos paquetes especiales. Yo también puedo ver pues si yo quiero ser de los que duplica la información y yo soy de los que quiero dar ejemplo, pues espero que la mayoría podamos acceder también a nuestro propio paquete para que también lo podamos compartir. Sé que no es fácil para todo el mundo, pero si nosotros queremos ser líderes dentro de la compañía y lo estamos haciendo, pues estoy seguro que lo vamos a poder lograr para que cada uno de nosotros tengamos también nuestro logramo. ¿De qué sirve ese logramo? Sencillamente para compartírselo a los socios. Y esto va a quedar en el Museo de Tecnologías Skyway para la posteridad, una de las personas que le dieron mayor importancia al desarrollo, construcción y avances en nuestra empresa, que le va a dar la solución de la movilidad y la protección del planeta entero. Así que ténganlo presente, porque esto es lo que nosotros tenemos acá dentro de nuestra compañía en este momento como promociones. ¿Qué más tenemos? Los diferentes paquetes. Kelmer, que yo quiero conocer más acerca de cómo puedo crecer mis equipos de trabajo, este tema de duplicación, pues sencillo, lo que tenemos que hacer también es conocer exactamente cómo aplica nuestro plan de marketing. ¿Dónde lo vemos? En para socios, plan de remuneración. Y en plan de remuneración ustedes ven el paso a paso de cómo pueden ir escalando cada uno de esos niveles que tenemos dentro de la compañía. Así que no dejen pasar más el tiempo y hagan parte de todo esto que estamos haciendo con la evolución del transporte. Ustedes lo pueden ver acá o simplemente lo pueden descargar acá donde dice presentación del plan de marketing. Y esto les arroja un PDF para que ustedes lo tengan ahí pendiente. ¿Listo? Kelmer, ¿dónde saco los enlaces de referencia para podérselo compartir a mi gente? Para los socios, instrumentos. Cuando llegan acá instrumentos, lo que yo les recomiendo a las personas es que de sus enlaces del sitio web no compartan esto, sino que compartan este de página de registro en cuenta personal. ¿Por qué? Porque si yo lo que hago es mandarles estos otros, los va a estar enviando a la página principal de la compañía y ahí le van a decir que lo que tiene que hacer es cliquear en las pestañas como aparece acá. Miren acá, si le dice principal, si le dice tecnología, si le dice el de inversiones o para los socios, los va a mandar es a esto. Mire, para los socios, inversiones, tecnología,
los va a mandar a esta página. Y muchas personas de pronto les da por volver a cargar el navegador y le dieron fue acá en registrarse. Y si no tienen el enlace de ustedes, los va a mandar es directamente a quejar de la compañía. Pero si ustedes, por otro lado, lo que hacen es coger esta que dice página del registro en la cuenta personal, este enlace lo va a mandar de una vez a crear la cuenta y va a aparecer usted como la persona que está invitando directamente. Entonces, tengan cuenta de eso para cuando compartan su enlace de referencia. Yo les recomiendo que compartan este que dice página de registro en la cuenta personal. Eso para que puedan ir creciendo. Y todas las ventajas que tenemos acá es que son muchos los instrumentos que nosotros tenemos dentro de la compañía para poder seguir desarrollando el negocio y seguir creciendo. Aparte de que tenemos publicado el plan de marketing, sencillamente acá podemos encontrar, cuando hacemos los seminarios web, todo esto de presentaciones, una visita a 360 grados, enlaces útiles, la regulación de la imagen, lee lo que tiene que saber el socio de Skyward Community. Es mucha información la que nosotros tenemos acá, pero que tenemos que aprovecharla para poder precisamente hacer una duplicación y poder seguir creciendo dentro de nuestras empresas, poder seguir creciendo en todo lo que estamos desarrollando. Por el día de hoy no les voy a quitar más tiempo, les agradezco por estar acá. Recuerden que si no pudieron estar conectados con todos sus equipos acá en estas presentaciones, sencillamente lo que hacen es les comparten porque nuestro canal oficial de la compañía encuentran ahí también esos webinars que no solo está el mío, sino también el de las socias como Ana, como Jano, como Verónica, donde ellas van compartiendo todos los temas de la tecnología. Y quiero despedirme compartiéndoles acá las noticias que semana a semana nos va dando la empresa sobre todo lo que nosotros vamos desarrollando, cómo vamos creciendo y cómo vamos avanzando. Así que les mando un fuerte abrazo, que tengan un resto de maravillosa semana y nos seguimos viendo también o en las ciudades donde vamos presentando o a través de nuestras redes sociales o mi canal de YouTube. Un abrazo para todos y los dejo acá con ese video. Todo lo que sucede. Hola, hola, con ustedes Manuela, y están viendo un video resumen en el que le contamos todo lo que sucedió interesante e importante en la historia de desarrollo del transporte de vehículos y en la vida de la compañía Skyward Community durante la última semana. En esta nueva edición hablaremos sobre el gobierno de Abu Dhabi ha evaluado los proyectos de posibles pilotos de vehículos. La delegación de la India visitó el centro de pruebas de la tecnología de vehículos en Kai. La oferta de inversión Faces of the Future volvió a estar disponible en su cuenta personal. Y ahora hablamos de estos eventos con más detalle. Anatoly Yunitsky, fundador del proyecto de transporte de hilos, se reunió con representantes del gobierno de Abu Dhabi. El tema principal de la reunión fueron las opciones de ruta para la ciudad. Hoy, el gobierno de Abu Dhabi está explorando sistemas de transporte, que no solo transportarán a los residentes locales, sino que también llevarán a los turistas a nuevos puntos de interés. El transporte de hilos es perfecto para todas estas tareas. De acuerdo con las necesidades de Abu Dhabi, los especialistas del proyecto han preparado tres rutas potenciales. Para ello, los ingenieros visitaron los lugares donde se podrán instalar las futuras rutas, estudiaron las condiciones técnicas y calcularon indicadores comerciales aproximados. Los funcionarios de Abu Dhabi estudiaron los datos proporcionados durante 2 meses y como resultado elogiaron el trabajo realizado. Ahora, la introducción del transporte de hilos se discutirá al más alto nivel gubernamental. Mr. Jan Singh Rathod, representante del Ministerio de Turismo de la India, y Mr. Cyril Sergi George, socio director de la constructora internacional Ecolit Building Contracting, visitaron el centro de pruebas de la tecnología de hilos en Sharjah. El recorrido por el centro comenzó con una presentación del proyecto, donde se explicó a los asistentes las ventajas del transporte. Por separado, los invitados debatieron la aplicación de la tecnología en el sector turístico de la India, en algunos estados como Goa.
Luego, a los invitados se les mostró el transporte insignia del proyecto. Estamos hablando del modelo de transporte de hilos de alta velocidad, que puede acelerar hasta 500 kilómetros por hora. Los invitados apreciaron sobre todo el espacio cómodo para 6 personas y el sistema de multimedia. Finalmente, los delegados desearon la pronta construcción del transporte de hilos en la India. A su vez, los representantes del proyecto confirmaron que están listos para implementar pedidos comerciales en este país. En conclusión, recordamos que la oferta de inversión Faces of the Future vuelve a estar disponible en su cuenta personal. Hasta el 12 de agosto puede realizar cualquier cantidad de inversiones con un descuento del 1.90 y obtener un holograma con su foto en el museo del Centro de Pruebas en Bielorrusia. Lea las condiciones detalladas en su cuenta personal, el enlace está en la descripción debajo de este video. Con esto terminamos nuestro video resumen Sky World Community. Y estas han sido todas las noticias de las últimas semanas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, pon me gusta y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios del video resumen Sky World Community. ¡Nos vemos!